¿Quieres conocer la verdadera historia de este magnífico vehículo? Acompáñame en este nuevo video. ¡Vámonos! ¡Hola, racita! Sea bienvenido a la historia del Bocho de la Muerte, el famosísimo y aclamado Bocho de la Muerte. La neta, es que me siento muy contento, amigo, porque pues ahora sí se me hizo contarle la historia esta, porque yo sé que muchos no conocen realmente la historia del Bocho de la Muerte, y qué mejor manera de hacerlo que contándolo en este gran recinto que acabamos de adquirir, el Escuadra de la Muerte, así como lo escuchan. Este recinto vamos a estar grabando cosas muy pasaditas de Verdi. ¿Por qué? Porque ahora sí ya queremos toda la Escuadra de la Muerte hacer como una unión entre todos, y lo queremos hacer así como algo así como un estudio para venir aquí a grabar, a cotorrear, a editar, a lo que quieran. Pues aquí, si se fijan, hay un cagadero, pero lo vamos a arreglar, así que esperen videitos aquí, Bernis. ¿Por qué? Porque aquí va a estar toda la Escuadra de la Muerte, placa. Así que ahora sí, amigos, vamos a comenzar con el videíto del Bocho de la Muerte. Prepare su palomita porque vamos a empezar con la historia placosa del Bocho de la Muerte. Y me van a entender por qué el compadre quiere tanto ese pinche vehículo de mi pacotilla, que mucho me dice, pero pues no hay pedo, ahí le va la historia. Todo comienza en el año 2002, 2003, no estoy muy seguro, y comienza de tal manera que yo tenía un padrino que me dijo: ahí le va el boleto, compa, para la rifa de un Bocho. Ah, pues, X, placa, ahí quedó el boleto. Y pasaron los días y yo jamás en la historia de mi vida me imaginé que me fuera a pasar eso. Y resulta que el compa Royce se saca el Bocho de la Muerte a los 13 años. Imagínense esa historia, imagínense 13 años con un carro, ¿eh? Y no cualquier carro, el Bocho de la Muerte. En aquel entonces pues no era la muerte, pues, pero era un Bocho. Y yo me acuerdo que yo bien piñado, pues oye, un carro a los 13 años. Ah, pues el chiste es que yo no lo podía creer. Esa rifa hacía 7 que me había sacado el Bocho de la Muerte. El chiste es que me acuerdo que fuimos mi hermano, mi papá y yo por el carro. Y ahí vamos bien piñados, mi carnal y yo, el Bocho y la Verdi, bien piñados. Y me acuerdo que llegamos a donde estaba el carro y ya pues mi papá saludó a la raza y que no sé qué. No, compas, aquí están las llaves del Bochito este, para que se lo lleve. Y yo pues la neta dije, bestia, yo no sabía ni manejar. Le dijo mi papá a mi canal, yo que lo tuve, y mi hermano tenía 16 años, pues ya podía manejar y todo ese pedo, ya sabía. Yo que lo tuve, y le dijo, para que te vayas acostumbrando. Y yo me quedé, acostumbrando, ¿cómo está eso? Y ya pues, ahí fue donde todo ya no marchó bien, carnal. Carnal, si está viendo este video, pues ni modo. La neta sí me agüité machín, pero pues ya que, ahora entiendo. Para que te vayas acostumbrando. Ay, dije yo, pues si el carro es mío, ¿cómo está eso? Si mi padrino fue el que regaló el boleto, no puede ser que yo no pueda ser dueño del carro. El chiste es que, jálate. Y ya pues yo, mi carnal se sentó en el piloto y yo en el copiloto y bien pillado, volteando a ver para otro lado ese pinche carro. Ah, el chiste es que ya mi carnal se lo llevó. Llegamos a la casa y yo bien piñado. Carnal, enséñame a manejar, carnal, un paro, enséñame a manejar. A los 13 años, güey. Y ya pues se da cuenta que estuve chingando ahí con mi papá. No, que sí, enséñalo, pa, este cabrón. Yo en ese entonces yo ya había medio aprendido a manejar, porque había, mi papá tenía una camioneta, una Ford 74. Esa, un camionetón de esas largas. Y ya pues medio había aprendido a manejar. Y me dijo, ahora pues vamos a manejarlo. Y ya pues me acuerdo que fuimos ahí cerca de mi casa y ya me dijo, no, que si metes primera, luego segunda y acá ya. Y luego los cambios de los Bochos, el que tenga un Bocho va a entender, los cambios son así en diagonal, no son rectos. Y ya pues primero batallando, tantas, no podían entrar los cambios, yo no sabía cómo, pues. Y luego metí el clutch y se me apagaba, un cagadero. El chiste es que duré como unas 5 horas en ese día. No, le dije, yo tengo que aprender a manejar este Bocho a la vez, yo tengo que aprender a manejar. El chiste es que todo el día, dándole, hasta que el compa Ross aprendió a manejar estándar en un solo día. Imagínense la ilusión que yo tenía, porque el Bocho de la Muerte, traerlo, manejarlo, pillarlo, ¿no? Y ya pues ese mismo día me acuerdo que ese día intenté quemar llanta. Bueno, sí lo logré. Ya fue donde que metí primera, arranqué y metí segunda. Y el carro se me atravesó a echar así policía, casi ya no lo pude controlar. Lo bueno es que ese lugar estaba solo. Bueno, el chiste, para no hacer el cuento más largo, yo aprendí a manejar en el Bocho de la Muerte a los 13 años, el mismo día que me lo entregaron. Y adivinen qué, me va diciendo mi papá, hijo, pues yo sé que esto es una ilusión muy grande para...
Te lo puedo prestar, ya vale ver ni ahí, te lo puedo prestar, pero este carro no va a ser para ti. Imagínense la desilusión del compa Ross, de que todo el día, toda la tarde, días anteriores, pensando que, perro, qué perro, ya tengo un carro, un bocho, que qué chingón. Yo me acuerdo en aquel entonces casi no vendían piezas para bocho, yo me acuerdo que buscaba en Mercado Libre, no, qué piezas, ya pues un mundo. Yo ya tenía una lista de todo lo que le quería meter a los 13 años, ya cuenta que ya no. No, pues que no lo puedes tener. No puede ser, no, que cómo, por qué, que no sé qué, que un chiste es que me pegué un pleito con mi papá y ya pues a mi hermano se lo dieron el carro. Yo en ese entonces, la neta, carnal, te odiaba. Yo odiaba a mi carnal en ese entonces, ¿por qué? Porque tenía mi carro, no mames. En teoría no era mi carro, pero traía el carro que según yo me pertenecía, pues. Y ya pues se da cuenta que mi carnal lo trajo por 3 años. Y en ese entonces, pues la neta, pasaron muchas cosas. Yo en ese entonces el carro me lo robaba, me lo llevaba a la secundaria a veces robado, así bien piñado yo, piñón en el bocho de la muerte, en ese entonces era rojo, me lo robaba prácticamente. Ya pues da cuenta que pasó el tiempo, mi hermano lo trajo toda la prepa y ya pues cuando él entró a la universidad, él ya trabajaba y se compró su propio carro. Pero ahí te va, bueno, el bocho de la muerte pues pasa ya ahora sí mano del compa Ross. Pues no, resulta que mi hermano vendió el bocho, lo vendió. Imagínense la desilusión que era para mí eso. Era algo increíble, compa. La neta, yo no podía creer todo eso que estaba pasando porque yo ya me veía con el carro, pues. El chiste es que yo ya perdí la ilusión por el bocho. Mi carnal se lo vendió a su jefe en ese momento. Y porque el vato, según, tenía proyecto para el bocho, no, que lo voy a arreglar y que le voy a hacer una bola de cosas y que no sé qué. El chiste es que el carro nunca cambió de dueño. O sea, mi hermano se lo vendió, pero nunca tuvo otro dueño, porque nunca cambiaron los papeles. El chiste es que el vato lo arregló, el motor lo reparó, lo pintó. El chiste es que el vato lo entregó al putazo. Y mi hermano decidió comprárselo de nuevo, porque ese carro pues ya pertenecía a la casa. Mi carnal lo trajo como unos 3 meses. Y ahora sí, carnal, ahí está la llave del bocho de la muerte, es completamente tuyo. Ah, pues imagínense, yo tenía 16 años, 16 o 17. No, pues era lo máximo para mí, era uff. Imagínense, ya ahora sí ya era mío el bocho de la muerte. Y aparte de eso, estaba arregladito, estaba el carro, sí debo aceptarlo, que estaba al putazo. Y ya pues, yo lo cargué por otros 3, 4, hasta el momento, pues hasta la fecha, lo cargué parte de la prepa, la universidad y hasta ahorita. Y pues la neta, ese carro pues significa mucho para mí. Es un carro que, pues, imagínate, en él me enseñé a manejar. ¿Tú crees que es un carro que para mí tiene mucho valor? Porque no es el carro en sí, porque yo sé que el carro es una mierda. Yo sé que el carro pues ya me lo acabé, ya tiene muchos años usándose, porque ese carro se usa a diario. Yo en ese carro me muevo a diario. Ya si quiero moverme una fiesta, algo más, en la casa tenemos una camioneta. Pero el carro que se mueve a diario es el bocho de la muerte, y es por eso que está tan puteado, porque pues imagínense, el odómetro se paró cuando tenía 499 mil kilómetros. Imagínense, ya no dio, a la verga, ahí estuvo, carnal, ya no quiero yo saber más de esta madre. Y hay cuenta que pues nosotros hace poco, si se fijan, le cambiamos el motor, porque ya el motor ya no servía para nada. Ya ese motor tiraba 3 litros de aceite a la semana. Imagínense, ya no era rentable para mí, gastaba más en aceite casi que en gasolina. Y ya pues hay cuenta que ese carro, como les digo, amigos, tiene un valor muy significativo para mí. Tiene muchas historias que a lo mejor con el paso del tiempo las voy a ir contando. Pasó inundaciones hace poco, yo pensaba que lo iba a perder, porque si no sé si recuerdan, aquí en Culiacán hubo una inundación muy fuerte, que se puede decir que entre comillas yo no sufrí tanto daño como mis vecinos. El carro, el agua le llegó poquito más arriba de la ventana. Imagínense, todo el carro quedó hecho mierda. Se le metió agua al motor, se le metió tierra, se le metió pues todo. Y lo bueno es que el carro lo alcanzamos a rescatar. Quedaron estragos, la neta sí debo aceptar que le quedaron estragos al bocho. Lo siento raro el motor, pero en estos días lo voy a meter al taller otra vez para que le quiten el motor y lo revisen por dentro. Porque yo la neta no puedo dejar caer ese carro. Yo tengo muchos planes para el bocho de la muerte. Quiero que ese carro sea un ícono en este canal y en el canal de todos, de la Escuadra de la Muerte, porque incluso en la
de la universidad vivimos muchas cosas bien perras, Bocho, la muerte, los plebes no me dejarán mentir. Quiero que me entiendan que ese carro a lo mejor podrán decir mucho de que no, pinche carro culero, pinche carro mierda, que está bien culero, que no sé por qué el comparro. A mí todos los días me llegan mensajes al Instagram diciendo cosas, no todos los días, pues, pero muy seguido, de que no, pinche carro, ya véndelo, tíralo. Pero la neta, compa, ese carro yo no lo tiro, ni lo vendo, ni lo regalo. Así que si alguien quiere venir a comprármelo, no lo voy a vender. Imagínense, muchos dicen, ok, nomás salió el bochido de Luisito Comunica, ya ahora sí tú te pusiste a arreglar tu carro, o el Cuca que está arreglando su bocho. No, la neta, amigos, esto es genuino, yo desde los 13 años lo tengo y poco a poco con el tiempo, no saben el dineral que yo le he metido a ese carro. Si el carro sigue vivo es porque yo le he metido mucho dinero, porque ustedes no saben, un carro viejo la verdad es que falla muy seguido, pero la neta el bocho con cualquier cosita lo arregla, pues. Y es por eso que yo lo quiero mucho ese carro, porque me ha demostrado que ese carro es para la guerra. Yo no puedo entender cómo el carro ese sigue vivo, cómo es que sigue funcionando tan bien. Si sale a carretera, pues el carro está en perfectas condiciones. El motor está al putazo, nomás esa falla que les digo que tiene ahorita. Yo tengo dos objetivos en este, bueno, tres, tengo tres objetivos en este canal. Uno es ir a Japón. Yo quiero que este canal también lleve a Japón, porque es mi sueño más grande conocer esa cultura, porque se me hace increíble la gente, cómo es allá de diferente a nosotros. Y por cierto, allí si se fijan, yo tengo un link que dice, si me quieres apoyar para ir a Japón, está este link que es por medio de PayPal. La neta, sí me han depositado 5 pesos, 10 pesos, pero muy poquito. No hay pedo, pues yo entiendo, si tú me quieres apoyar, ahí está el link. A mí me cobran 4 pesos por cada transacción que ustedes hagan. Por ejemplo, los 3 me depositaron 3 pesos, pues todo va para PayPal. Así que si me van a depositar, tiene que ser de 6 pesos en adelante para yo ganar un peso por lo menos. Bueno, el chiste es que ese es el principal objetivo, ir a Japón. El segundo objetivo es arreglar el bocho de la muerte. ¿Por qué? Porque ese carro tiene historia, compa. Ese carro no tiene ni idea de lo que yo lo quiero, lo que yo lo amo. Ese carro, yo no sé, es algo que no tiene definición de cómo yo quiero ese carro. Ya hay planes a futuro sobre eso, estamos ahí en pláticas con unas racitas que nos quieren ayudar a... El plan es dejarlo restaurado al 100%. Yo sé que es difícil, yo sé que es un proceso tardado, por eso es que quiero que tengan paciencia, porque pues se necesita más dinero del que creen para poder arreglar ese carro. Y el tercer objetivo, pues la neta, es crecer personalmente. Yo siento que desde que ando en estas mamadas de YouTube, la neta es que siento mucho cariño y apoyo de parte de ustedes, y es algo que yo... Como ya muchos ya conocen, yo era una persona muy tímida que no me animaba ni siquiera a hablar, y pues la neta, gracias a YouTube, gracias a este proyecto, estoy cumpliendo muchos sueños de viajar. Ese es otro, viajar. La neta es que a mí me encanta viajar, conocer el mundo, y esta madre, qué más chingón que yo pueda compartir las cosas que vivo y que ustedes las puedan ver y disfrutar y reírse. Pues nada, amigos, esos son los tres objetivos que yo tengo en este canal, y quiero que entiendan que hago lo posible por subir videos. Yo sé que a veces tardo un poco en subirlo, pero yo estoy seguro que entre más tiempo pasa, quiere decir que ya se acerca un nuevo video. Yo no, este canal no lo voy a dejar, no lo voy a abandonar, solamente quiero que entiendan que, por ejemplo, yo no tenía un lugar donde grabar, ya lo conseguimos, ya tenemos este estudio, poco a poco, pues, pero sin embargo, yo estoy aquí cumpliendo con ustedes y subiendo contenido, porque yo sé que ustedes quieren ver contenido del compa Ross. Pues nada, amigos, muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por estar aquí. La neta es que me siento muy contento de este proyecto que está funcionando de maravilla. Yo sé que si yo subiera videos más seguido, ya yo ya tuviera 300, 400 mil suscriptores, pero no hay pedo. Yo sé que esta madre va puro para adelante. Así que si tú tienes un amigo, dile, carnal, ve el video del compa Ross, ve este video, está perro. Y esa madre a mí me ayuda, no tienes, increíblemente me ayuda, porque esa madre es como, es motivante subir un video y que subas un video de un día para otro, que no, que se suscribieron 2,000 gentes más, 3,000 gentes más. ¿Ves qué dices tú? No mames, o sea, yo estoy dormido y la raza le está dando suscribir al canal. Eso, madre, es algo increíble, es algo que no tiene precio. Yo por eso es que hago esta mierda, porque qué perro satisfacción que lo que tú hagas le guste a la gente. El estar haciendo estos videos, yo la neta, todos los videos que hago en este canal los hago con gusto, los hago porque quiero que lo vea la racita, quiero que lo vean, quiero que se enteren de todo lo que yo estoy viviendo. Algo muy chingón, algo muy grande, no sé por qué no, se vale soñar. ¿Qué tal si el año que entra llegamos
del millón. Uno nunca sabe. Así que, carnalitos, muchas gracias por estar aquí. El Bocho de la Muerte, ahí está. El Bocho de la Muerte no se va a ir, por más que lo quieran quitar. Yo quiero tener el Bocho ahí nomás como una reliquia, como un trofeo para mí. Como si, mira, este carro, yo cuando tenga mis hijos, mis nietos, decirle, ir al canal, este carro fue mi primer carro, en él me enseñé a manejar. Y pues quiero que tú te enseñes a manejar también, a la vez. Y aparte, el que se enseña a manejar en un Bocho puede manejar el carro que se le dé la gana. ¿Por qué? Porque es un carro realmente muy difícil de manejar, carnales. La neta, yo se lo presto a la raza. Ah, por cierto, estoy planeando hacer unos videos. Por eso es que estoy sacando este video del Bocho de la Muerte, porque estoy planeando hacer unos videos con el Cuad de la Muerte. Quiero hacer circuitos en el Bocho y quiero ver para hacer drifting en el Bocho. Y quiero que la raza de los plebes hagan el drifting, pues, ¿sí? Explico, quiero ponerlos a prueba a ver si están learning, porque siempre me dicen, güey, pinche carro está bien fácil de manejar. No creo, está bien difícil, carro. La verdad es que es una cosa de loco manejar ese carro. Y quiero ver el ridículo que hacen los plebes cuando estemos grabando esos videos. Así que si quieres ver esos videos, coméntamelo, que yo lo voy a leer. Y entre más rápido ustedes comenten que ya lo quieren ver, yo me voy a apurar y lo voy a grabar y placa, se lo voy a poner. Así que, carnalitos, sin nada más que decir, yo me despido. Yo soy el Compa Ross, y recuerda algo, este mundo es para los que se animan.